Por fin, con todos vosotros. Cristina y yo os echábamos un poquito de menos. Deciros a quienes os acerquéis por primera vez a nuestro programa que Pece Adictos es un espacio televisivo actual, acorde con las últimas tecnologías, donde el ordenador se convierte en la herramienta principal para hacerlo todo. No solo es un programa útil y educativo, sino también divertido. Tenemos videojuegos, software de ultimísima hora y además buen humor. Claro que sí. Bienvenidos a nuestro planeta informático. Bienvenidos a PC Adictos. Nuestro ordenador nos hace un rápido resumen de los temas de hoy. PC Adictos os desvela los secretos para saber elegir una impresora de inyección a color. Organizaremos todas nuestras tareas con la ayuda de una agenda y nuestro PC. Nuestro PC truco os ayudará a capturar imágenes o pantallas con Windows 95. Navegaremos por la banca electrónica. Y llegaremos a nuestra meta con la carrera de coches más apasionante del mundo del videojuego. Según un estudio, el 76% de las impresoras domésticas son de inyección. Las láser, por su precio, sobre todo de color, y las matriciales, por su baja calidad, son ya franca minoría. Y como dice el estudio, en el año 90 había una inmensa mayoría de impresoras matriciales y las de inyección eran las menos utilizadas. Lo cierto es que el color se impone cada día más, en el trabajo y en los documentos. Por eso es imprescindible tener una impresora que te lo proporcione. Y por cuestiones de precio, la inyección es la opción más viable. Pero ojo, a la hora de comprar una nueva o una primera impresora, te merece mucho la pena pararte a pensar en tus necesidades, porque luego terminas tirando apresuradamente de tarjeta y luego a llorar. Así es, luego a llorar. Y si realizas impresiones con cierta regularidad, debes fijarte o tener muy en cuenta la calidad que requieres y sobre todo si necesitas rapidez. Metiéndonos en los aspectos técnicos, la impresión por inyección se basa en un cabezal que plasma la tinta sobre el papel, esculpiendo las letras gota a gota con los microinyectores. La unión de todos esos puntitos crea nuestra hoja impresa. En algunas impresoras se incorpora un único cartucho con la tinta de color. Esta, como es de una calidad un poco superior, tiene dos. Una para el negro y una para el color. E incluso hay impresoras con un cartucho para cada color, cian, magenta y amarillo. Si elegís una con un único cartucho, el negro se conseguirá con la mezcla de todos los colores, con lo cual no nos va a dar un negro real, pero en cambio ahorraréis un dinerillo en cartuchos, que es lo único que se gasta de la impresora. Otro dato a investigar antes de pagar es la resolución que ofrece la impresora. Este dato se mide en puntos por pulgada, es decir, la cantidad de puntos que es capaz de imprimir en horizontal y en vertical en una pulgada cuadrada. Hoy en día podéis encontrar modelos que van desde 360 x 360 puntos hasta 1400 x 1400. Obviamente la diferencia de calidad entre unos modelos y otros es esencial, tanto en la impresión de texto como sobre todo en imagen. La última característica a tener en cuenta, la velocidad. Yo recuerdo las primeras impresoras, o por lo menos la primera que yo tuve, que entre que le mandaba imprimir el trabajo y lo hacía, yo podía vivir mi vida, ver una película, sacar al perro... Hombre, las impresoras de inyección no son lo más rápidas, pero tampoco tienen nada que ver con lo que Cristina está diciendo. Y como mucho, si la mandas a imprimir dos páginas, pues te puede dar tiempo, yo que sé, a ponerle el collar al perro, poco más. Pues no tengo perro, pero con todo lo que me estás diciendo igual hasta me animo. Para que os hagáis una idea, una impresora de inyección tarda un poco más de 5 minutos en imprimir una foto como esta. Carlos, lo tuyo conmigo es obsesión, a mí me tienes preocupada ya, ¿eh? Pero si es que eres muy fotogénica. Mira, voy a imprimir una tuya ahora mismo. Bueno, pero primero imprime esta. Sí, pero vas a tener que esperar un poco, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Eh? Como yo tengo razón, las mujeres siempre nos hacen esperar a los hombres. Si sois tan desordenados y olvidadizos como yo, una agenda como la que os voy a presentar os va a venir a las mil maravillas. Desde luego que eres una desorganizada. ¿Se puede saber dónde has metido mi agenda de bolsillo? Pero si está aquí, Carlos, y yo no la he perdido. Si solo quería hacerte un favor y organizarte tus citas conforme a la agenda que vamos a presentar. Por cierto, ¿quién es Almudena? Vamos a cambiar de tema. Explícanos para qué sirve esta aplicación. Lotus Organizer 97 es una utilidad que sirve para planificar nuestro trabajo diario o para gestionar información y también para ofrecernos un control al minuto sobre el trabajo pendiente y el tiempo libre. Las secciones de este programa son agenda, recordatorio, directorio, llamadas, planning, notas y aniversario. A cada una de ellas se accede a través de estas pestañas, puestas a modo de uniero, que recuerdan mucho a una agenda convencional. De tal manera que siempre sabemos el día y la hora que es, así que no hay pérdida. Pinchamos sobre la pestaña de agenda.
Y aquí configuramos para mañana. La semana que viene. O el mes próximo. Al gusto del consumidor. Anotamos las citas. Ya veo que has apuntado mi cena con Almudena. Claro. Te advierto que es solo una amiga. Ya. Si yo introdujera una cita con Carlos el mismo día que su cena con Almudena, Organizer buscaría un tiempo libre para dedicarme a mí ese hueco. Cenamos el lunes, ya sabes, y pagas tú, ¿eh? Desde luego, Cristina, es que tienes un morro que te lo pisas. ¿Por qué? Bueno, el recordatorio sirve para organizar, establecer alarmas y dar prioridades. Y las tareas se pueden clasificar en vencidas, pendientes, futuras y cumplidas. Todas ellas diferenciadas siempre con color, muy visual y muy claro. El directorio es la agenda de teléfonos. Por cierto, Carlos, ¿tú te has fijado que el 80% de tus teléfonos son de mujeres? Bueno, es que yo tengo muchas amigas. ¡Qué fantasma que eres! En fin, podemos clasificar la información por empresas, por apellidos, por direcciones e incluso incluir su email o correo electrónico. Con el marcador telefónico llamamos directamente a través del módem. El planning, como su nombre indica, nos permite planificar vacaciones o citas a largo plazo. Por cierto, en aniversario he apuntado la fecha de mi cumpleaños para que te acuerdes de comprarme un regalo. Pero qué mejor regalo que yo, Cristina. También es verdad. Como dicen que la cultura no ocupa lugar, he conseguido un producto que instruye a la vez que divierte. Se trata de la versión multimedia del popular Trivial. Os voy a presentar PC Trivial Pro Multimedia, una versión mejorada y ampliada del conocido PC Trivial Multimedia que salió al mercado hace un año. Se han incorporado elementos gráficos y sonoros. Hacemos clic para lanzar los dados. Su número nos indica las posibilidades temáticas, geografía, historia, deportes, etc. Elegimos una línea de temas y el ordenador nos plantea una pregunta y cuatro posibles respuestas. Si nos equivocamos, este simpático ratón se ríe claramente de nosotros. Pero si acertamos, nos va a animar con sus gritos, como en esas series norteamericanas de televisión. En este juego no solo tenemos que contestar preguntas, sino también demostrar nuestra habilidad con pruebas de destreza. Además, al final podemos ver una estadística que nos indica cuáles son los temas que controlamos más. Por ejemplo, el mío no debe ser la historia, ¿no? ¿Echamos una partidita? Si quieres. Además, este juego admite hasta 8 jugadores y es una estupenda manera de aprender sin esfuerzo. Bueno, pero yo prefiero que seamos nosotros dos solos. IBM te ofrece el consejo de la semana. Llegamos a la parte más práctica de Pez Adictos, nuestro truco. Hoy nos vamos a dedicar a la caza y captura de pantallas. Muchas veces necesitamos guardar pantallas en nuestro ordenador, bien porque después queremos consultarlas o sencillamente porque nos gusta. Se puede tratar de una página web, de un mensaje de error o de un gráfico. Esto es lo que llamamos capturar imágenes.
Después estas se pueden insertar en documentos o formar parte de folletos o trabajos para su presentación final. Estamos en Windows 95 y yo os voy a enseñar ahora cómo capturar una pantalla de Internet. Pulsamos la tecla Imprimir pantalla. Hacemos clic sobre el botón Inicio. Elegimos en el menú Accesorios la opción Paint, que es el programa gráfico de Windows 95. Y a continuación oprimimos a la vez las teclas Control y la V. O elegimos la opción Pegar de menú Edición de Paint. Como veis, aparece la imagen recién capturada. Para guardarla en el disco duro damos Archivo y Guardar como. La llamamos, por ejemplo, Imagen Internet y elegimos el formato gráfico con el que deseamos guardarla en Guardar como tipo. Aceptamos y ya está. Ahora podremos hacer lo que queramos con esta pantalla. IBM te ha ofrecido el consejo de la semana. En nuestro programa os hemos ido acercando cada día un poquito más del universo Internet, pero a partir de ahora la red va a tener sección propia. En primer lugar, os vamos a asombrar de lo fácil de su utilización y también os vamos a demostrar lo práctico que puede ser navegar por eso que llaman ciberespacio. No necesitáis un yate ni un fuera-borda ni nada por el estilo. Únicamente vuestro ordenador, un buen módem y la ayuda de un proveedor de servicios. En nuestro país hay ya más de 250, una cantidad superior a la de todo Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? Nos acercamos al icono de acceso a redes. Pinchamos para realizar una llamada a nuestro servidor. Previamente, hemos registrado nuestra contraseña y la clave de acceso suministrada por nuestro proveedor de servicios, sea cual sea. Nos servimos de un navegador para buscar lo que deseamos. Como veis, en la pestaña superior tenemos la posibilidad de marcar la dirección a la que queremos viajar. Nos vamos a dirigir a uno de los servicios más utilizados y más prácticos de Internet, el banco electrónico en casa. Entramos, por ejemplo, en la página web del Banco Santander, que es uno de los pioneros en ofrecer este servicio al cliente. Como veis, además de todo tipo de información sobre sus productos, tarjetas, fondos de inversión, planes de pensiones, nos facilita saber en qué manos dejar nuestros ahorrillos. Aquí encontramos la banca SuperNet, que como su nombre indica, funciona a través de la red. Entramos en la página y desde aquí consultamos los movimientos de nuestras cuentas, la cotización de nuestros valores o los cargos a la tarjeta, que en mi caso son siempre más de los que debiera. Antes de empezar cualquier transacción, el banco te pide el número de tarjeta, nuestro nombre, la clave de acceso, que es personal y secreta, y una nueva verificación de clave. Así nadie más que yo podrá consultar mi cuenta y realizar operaciones. Y la información será absolutamente confidencial. Se trata de un servicio totalmente gratuito y sin ningún tipo de comisiones. Además, nos ahorra horas de esperas en las colas de los bancos. Hemos terminado la transacción y tan solo hemos estado conectados unos minutos. Más barato, imposible. Habremos gastado en teléfono como mucho unas 30 pesetas. Como podéis comprobar, Internet posibilita la realización de múltiples actividades, tanto desde casa como desde la oficina, algo que era totalmente impensable antes. Oye, Cristina, que lo he estado viendo todo por la pantalla y me he quedado alucinado. No por tu saldo, que no da ni para pipas, sino por la cantidad de cosas que se pueden hacer en Internet. Sí. Yo me acuerdo de la película La Red, que Sandra Bullock pedía una pizza. ¿Solo una? Sí, pero picante, a través de Internet. Y a mí aquello me parecía ciencia ficción. Y ya veis, sin embargo, ahora resulta que es de lo más natural. Y no solo pedir una pizza, sino muchísimo más. Os lo voy a demostrar a partir de la próxima semana. Incluso podemos comprar obras de arte o también reservar entradas para algún espectáculo musical en la capital londinense e incluso pedir ese disco imposible con el que dais la tabarra a los amigos para que os lo traigan y os lo traigan. ¿Y tú crees que por ahí podemos pedir una pizza? Y una paella, si tú quieres.
Para los que somos pésimos conductores, juegos como este nos devuelven las esperanzas. Te diré que en un par de días me he convertido en Carlos Sainz y no hay carretera que se me resista. Sí, pero te recuerdo que tienes un 600 y en Poz, el videojuego que presentamos ahora, hay unos coches futuristas de miedo. Ya, pero yo no voy por ahí encontrándome coches transparentes y tampoco huyo de un planeta que esté a punto de explotar como en Poz. Estamos hablando del único videojuego que está preparado exclusivamente para aprovechar las cualidades de los nuevos procesadores Pentium MMX de Intel. Se trata de un programa de carreras con coches futuristas que huyen de la destrucción. No corren para ganar, corren para salvarse. Y si además se dispone de una tarjeta 3D, el programa la aprovecha para acelerar mucho más los gráficos. Fijaros qué circuitos más increíbles. Además, muy pronto podremos contar con más coches y con más circuitos a través de Internet. Incluso cada usuario podrá dejar su propio récord para así competir a nivel mundial. Sí, pero lo que tú no sabes es que ese récord, si juegas en el modo fantasma, se convertirá en un coche transparente que realiza las mismas cosas que en el juego en el que consiguió el récord. ¡Y tendremos que derrotarlo! Tienes el pack desconectado. Seguro que estáis esperando este último truco para convertiros en los reyes del videojuego. Seguimos con los juegos de carreras. Se llega ahora el turno de Screamer 2, de Graffiti. No os vamos a hacer invencibles, pero sí os vamos a desvelar trucos para que le saquéis el máximo partido al juego. Allá van. Si tecleáis en el menú principal esto, MRTRK, aparecerán todos los circuitos disponibles a elegir. Y si escribís CHMPA, lo que aparecerán serán todos los campeonatos disponibles. Y para activar los cuatro coches extra, tenéis que teclear lo siguiente. Para el primero, T... Que no haces más que enredar. No me deja. Para el primero, T-A-C-A-R. Para el segundo, T-B-C-A-R. Para el tercero, T-C-C-A-R. Y para el cuarto, T-D-C-A-R. Y ahora que estáis preparados, suerte y que gane el mejor. Aquí tenemos el ratón, bonito nombre para un instrumento de trabajo, ¿verdad? Indispensable para entornos gráficos, sobre todo ahora que está tan de moda trabajar con menús de ventanas. Los ratones pueden tener dos o tres botones. Eso dependerá un poquito de la calidad y sobre todo del precio que tenga el ratón. Cualquier movimiento que hagáis con él sobre la mesa, cualquiera, se traslada de inmediato hasta nuestra pantalla, a través del cursor. Y lo hace mediante esta bolita que está situada justo detrás. Esta bolita se puede sacar muy fácilmente. Yo os diría además no solo que se puede sacar, sino que se debe sacar de vez en cuando y limpiarla con un paño húmedo. El ratón está conectado mediante este cable directamente a un puerto serie que está en la CPU. Puerto donde no atracan barcos, sino conexiones.
Además, ahora con lo que inventa la informática os podréis encontrar con ratones ergonómicos, es decir, que se adaptan fácilmente al diseño de la mano, o con inalámbricos, esto es, sin ningún tipo de cable que les une con la CPU. Como es habitual, vamos a acabar el espacio de hoy dándonos un paseo por la actualidad informática. Un repaso breve a lo más interesante relacionado con tu PC, tu Mac o el mundo de Internet. La factoría de sueños Disney se incorpora con sus 101 dálmatas al mundo multimedia. Si ya nos hicieron llorar con los dibujos animados o gozar con su último remake con protagonistas de carne y hueso, ahora quieren ayudar a los más peques en su aprendizaje y diversión con Estudio Gráfico 101 Dálmatas. Un CD-ROM para Windows con el que podrán confeccionar sus propias tarjetas de visita o hacer sus felicitaciones o invitaciones de su cumpleaños. El teléfono móvil del año 2000 ya está aquí. La empresa Nokia presenta su teléfono Nokia 9000 Communicator. Conectarse a Internet, mandar un fax, escribir un documento, consultar la agenda, en fin, todo en la palma de la mano. Y hablar por teléfono, además, con la máxima autonomía de lo último en telefonía móvil. La realidad virtual está al orden del día, por eso la fabricante Superscape acaba de sacar la última versión, conocida como V-Scape. La revolución en tres dimensiones que te va a permitir actualizar tus presentaciones en tiempo real, conseguir prestaciones gráficas alucinantes a precio de coste o crear tus propios mundos virtuales en Internet bajo entorno Windows 95 o NT. Hewlett-Packard ha presentado un nuevo producto todo en uno. Hablamos de OfficeJet Pro 1150C, la primera solución del mercado que reúne impresión a color y de alta calidad y digitalización documental, o sea, un escáner para imágenes pero también para texto con reconocimiento óptico de caracteres. Además, no todo queda ahí, porque OfficeJet puede funcionar como copiadora, ampliando, reduciendo e incluso controlando la calidad. Todo eso en un mismo equipo. Bueno, PC Adictos, hemos llegado al final del programa. Me imagino que estaréis como locos tomando nota ya de todas las direcciones y software que hoy hemos presentado. Nuestra dirección de correo electrónico es pc.adictos@k2000.com. Conectad con nosotros si queréis consultarnos cualquier cosa. Y también podéis visitar nuestra página web, cuya dirección está apareciendo en este momento en pantalla, si lo que queréis es obtener más información de los temas que hoy hemos tocado. Y no olvidéis nuestra próxima cita aquí, en PC Adictos. Venga, preséntales a nuestros amigos lo que tenemos preparado para la próxima semana. El próximo programa os descubriremos los mejores monitores de 17 a 21 pulgadas. Crearemos nuestra propia página web con Front Page. Descubriremos los secretos de nuestro cuerpo con el CD-ROM del cuerpo humano. Aprenderemos a comunicarnos a través del correo electrónico.